han estado, les comento que el tema de hoy es hacer una receta con sorpresa. Es decir, que tenga algún relleno de algún contraste diferente, algo que sea con sorpresa. Por ejemplo, nosotros hemos escogido para el día de hoy unas bolas de papa que van a tener queso, mostaza, sal, este es un puré, y las vamos a rellenar con el huevo duro y hacemos unas bolitas, las pasamos por harina y por huevo y polvo de pan, las freímos y pues las vamos a servir con una salsa. Esa es la receta de hoy, ya se las adelantamos para que vean más o menos lo que capté yo por una receta con sorpresa. Aquí tenemos el puré, aquí tenemos el queso que se lo vamos a poner. Luego, mostaza. Y luego un poquito de sal. Esto, lógicamente, lo vamos a mezclar. Y después vamos a hacer unas 10 bolas, tal vez. Los que nos salgan, vamos a que sean proporcionadas con el medio huevo duro con que lo vamos a rellenar. Como pueden haber observado, yo he estado usando este utensilio, pero puede hacerse perfectamente hasta en la batidora. Eso ustedes escogen cómo lo mezclan bien, que quede bien parejito. Y el queso que estamos usando es cheddar. Un queso que tiene un aroma más fuerte, un sabor más fuerte. Cuando lo tenemos bien mezcladito, que esté bien parejito los sabores, ya aquí está todo bien mezclado, entonces vamos a formar las bolas, que van a ser más o menos como de este tamaño. Para que luego hagamos una tortillita y rellenemos con las mitades del huevo. Así seguimos haciendo todas las bolitas. Después las emparejamos y nos queda una un poquito más grande que otra. Bueno, y aquí tenemos todas las bolitas listas, vamos a hacerle hundirla un poquito para poder poner el medio huevo duro. La cerramos y les damos formita de y esto lo vamos a pasar por harina. Luego aquí tenemos huevos que los vamos a batir. Aquí tenemos los huevos batidos. Y ya tenemos que ir enfriando la sartén para ponerle el aceite. Y así pasamos primero por la harina, después por el huevo y luego por el polvo de pan. Y así los tenemos listos. Y así continuamos con todos los demás.
ponemos en el centro, subimos las orillas, cerramos, escondemos la sorpresa. Esta es una porción. Siempre se hacen todas las frituras: harina, huevo y polvo de pan. Definitivamente esto hay que hacerlo con la mano. A mí no me gusta meter mucho las manos, pero definitivamente al hacer esta croqueta hay que meter las manos. Otra cosita que les quería recordar es que el puré siempre, siempre se están probando las papas, y en el momento que ya están, se apartan, se escurren y se hace el puré, porque si se siguen hirviendo, si siguen hirviendo en el agua, lógicamente va a quedar puré húmedo, aguado, y entonces no les van a quedar bien sus croquetas. Bueno, ahora vamos a poner a calentar un poquito la suficiente aceite, eso sí, ¿verdad? Vamos a dejar calentar y vamos a... Y ahora empezamos a freírlas en el aceite. El aceite tiene que estar caliente, pero no tanto, porque tiene que dar oportunidad a que se vayan dorando las croquetas por todos lados. Yo voy a seguir poniéndolas todas y las voy a dorar, voy a terminar de dorar, y mientras tanto nos vamos a hacer una pequeña pausita para venir a prepararles la salsa con la que las vamos a servir. Ya venimos. Ya tenemos listas las croquetas y ahora vamos a iniciar la salsa. La salsa ponemos aquí mantequilla y luego vamos a poner cebolla y ajo. Es una salsita de hongos. Con esto lo que vamos a servir, nuestras ricas
Croquetas con sorpresa. Aquí ponemos la cebolla. Los ajos. Cuando está cristalizado, le agregamos los hongos. Y los revolvemos para que se tomen de los sabores. Y ahora ponemos un poquito de consomé de pollo. Aquí ponemos, como ya tiene sal el consomé de pollo, ponemos poquita sal, la pimienta también, y aquí agregamos perejil. Revolvemos. Aquí lo que nos falta ya es la crema dulce. Y aquí lo único que nos faltaría sería ponerle el caldo de los hongos con un poquitito de harina para espesar un toquecito de la salsa. Siempre que hacen una receta, es ven el gusto de la familia y les dan sus variaciones, y entonces perfectamente pueden crear una receta hasta nueva, ¿verdad? Y la misma base. Aquí vamos a poner una cucharadita de harina en el caldo de los hongos. La ponemos aquí, revolvemos. Y esta es la salsita que vamos a servir sobre las croquetas con sorpresa. Tienen que imaginarse ustedes que donde uno muerde estas croquetas, lo rico que sabe el relleno que le hayan puesto. Me imagino que también con queso. Pueden rellenar con un trocito de queso. Y bueno, es como les digo, es la imaginación de cada persona que le ponga su toque personal. Pero tiene muchas variaciones, se presta para hacer muchas variaciones. Bueno, aquí tenemos la salsa. Vamos a hacer un cortecito, vamos a irnos a una pequeña pausa comercial y ya estoy de regreso. Bueno, y aquí les queda ya la recetita de hoy, que como les dije anteriormente, ustedes pueden hacer grandes variantes y hacer su receta. También les recuerdo que cuando la hagan, me las envíen por Facebook y así disfrutamos de la receta juntos. Nos estamos viendo el otro jueves, ¿qué les parece? Para que me sigan acompañando siempre. Y que Dios los bendiga. Thank you.